Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video Buscando Fauna. Hoy volvemos a hacer una salida en Punta Indio, pero en este caso, en vez de ir al camino del río, vamos a ir por la Montiel, pero hacia el otro lado, en donde tenemos una zona más de pastizal, inclusive hasta con juncal, en donde siempre se suelen ver algunas aves interesantes como el doradito, el tachurí siete colores, el banchero congo, a veces hasta federales. Y bueno, hemos visto gato montés, hurón, así que es un lugar lindo, así que bueno, vamos a ver qué nos espera la salida de hoy. Apenas salimos, nos topamos con esta mosqueta estriada cantando. Este ejemplar estaba prácticamente en la misma área que el registro hecho en la salida anterior, por lo que suponemos que es el mismo individuo. Con su típico canto reiterativo, es muy probable que se encuentre llamando a una hembra, ya que esta especie migra a esta región a reproducirse. Hablando de visitantes estivales, vimos finalmente a ejemplares de golondrina parda. Como muchas golondrinas y otras especies migradoras, llegan a la Argentina en primavera buscando temperaturas agradables que le permitan nidificar y luego alimentarse para volver a migrar a finales del verano. Otro paseriforme migrador es el churrinche, una de mis aves favoritas. El macho adulto de esta especie posee un color rojo muy llamativo que lo identifica. En este caso, tenemos un ejemplar macho juvenil, ya que en vuelo podemos notar la parte subcaudal amarillenta. Esta especie se distribuye por casi todo el continente americano. Delante nuestro se posó este zorzal colorado. Si bien acostumbramos a verlo en las ciudades, no tiene dificultades de competir en ambientes más naturales. Esta época es sensacional por la enorme cantidad de especies que llegan a esta región a reproducirse. Sumado a todas las aves mencionadas anteriormente, apareció esta hermosa tijereta de nombre científico Tyrannus savana.
Está de más decir que esta especie se diferencia por su exageradamente alargada cola. Es muy común verla posada en los alambrados, postes de luz o árboles medianos y altos a la espera de insectos que puedan cazar en vuelo. Luego nos encontramos con una escena muy tierna en donde una pareja de horneros alimentaban en el suelo a sus dos pichones. Seguramente estos pichones estén teniendo sus primeros días fuera del nido de barro. Los progenitores los alimentan durante los primeros 5 días luego de salir al exterior, aunque los mismos suelen permanecer en el mismo territorio por un largo tiempo hasta que se independizan completamente. Apareció también un macho de tordo renegrido posado en el cable de luz. Llegó el momento de los carpinteros con este hermoso ejemplar de carpintero real. La especie se distribuye desde el centro de la Argentina, pasando por Bolivia, Paraguay y Uruguay, hasta el noreste de Brasil. Estamos en presencia de una hembra, ya que carece de la mancha roja en el malar. La gran sorpresa de esta salida fue el carpintero blanco, el cual pude registrar nuevamente luego de 5 años. Esta especie de carpintero no es muy común en la zona, algo que se puede ver reflejado en la plataforma de eBird, en donde tan solo cuenta con 7 registros.
Volando sobre el pastizal apareció este ejemplar de gavilán planeador. Que nos encontramos es de morfo oscuro, muy diferente del morfo normal que posee su pecho y vientre blanco. Estas diferencias morfológicas dentro de la misma especie es algo muy común dentro de las aves rapaces. A lo largo de todo el camino se veían y escuchaban muchos ejemplares de Mixto. Lo podemos diferenciar del jilguero dorado por su periocular amarillo, por su frente parda y por un fino bigote oscuro. Apareció también el picagüey, o conocido científicamente como Machetornis rixosa. Esta especie de tiránido se distribuye por gran parte de Sudamérica y habita diversos ambientes. Si bien en este caso lo encontramos posado en un cable de luz, es una especie que suele ser bastante terrícola. Aprovechando las corrientes térmicas, se encontraba este ejemplar de cigüeña americana. Una especie que suele habitar preferentemente humedales. Llega a medir hasta 130 centímetros de largo desde el pico hasta la cola y unos 85 centímetros de alto. Suelen ser solitarias, aunque a veces forman bandadas de varios individuos.
Desde el molino de viento se encontraba el carancho. Común que esta rapaz haga esa vocalización muy característica, la emiten parados en alguna percha o inclusive mientras vuelan. Terminó la salida de la observación, la verdad que súper, súper interesante. Vimos 60 especies de aves, un número bastante considerable, había muchísima actividad. Dentro de esas 60 especies hay un lifer para mí. El lifer significa que es el primer registro personal. Este lifer fue la cachirla chica, que la escuché. Y después hubo otro registro muy destacado. En Punta Indio la había visto solo una vez, que es el carpintero blanco, que bueno, como lo pudieron ver en los videos, vimos dos individuos, así que ese es un registro bastante destacable. Si bien no es una especie imposible de encontrar, sí es bastante poco frecuente en esta zona. La verdad que tocó un día hermoso, una jornada excelente, espero que les guste y nos vemos en el próximo video de Buscando Fauna.